Venga, ese también. Destruir nido de bichos. Destruir nido de bichos. Vale, los dos tienen la misma mierda. Uno tiene un nido y dos zonas, y el otro tiene dos nidos y una zona. Esta nos ve. Una de estas dos sí que nos veo perdiéndola. Yo creo que somos capaces. Si nos esforzamos muy fuerte. Venga, va, vamos a esforzarnos por perder. Yo sé por qué va a ser. Por ti. Sí. Ya, ni te preocupes preparar escuchas. Mira, ahora, mira. No. No. Bueno, Powerade. Mira, Daddy, esto que llevo puesto. Pues yo no soy tan mazo, pero no sé llegar. Pues sí, tú misiles. Sí. Pues si hay que montar la foda, no culpa mía. Mira, mi misil tiene alarma y se ve ahí claramente el contador. A mí no me llores. A mí no me llores. Hostia, justo en el agua. ¡Disparen! ¡Disparen! ¿Qué pasa? ¡Que se ha cargado el insecto puta mía! ¡Ay, ay, ay! ¡Cállate, Pongo! ¡Dios! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa es! ¡Oh! ¡Eso no! ¡Oh! ¡No! Tres, cuatro, cinco. ¡No! ¡No! Está apuntando bien, tío. No lo hagas. No lo hagas, soy Megazor. ¡Ay, no! Bueno, que ha quedado así un bicho. Bueno, bueno. Bueno, vamos bueno. Bien, vamos bien. Bueno. Que ha quedado así un bicho. Mira, mira, mira cómo se prepara. Dale. Sí, como se lo fuera la vez. A Dani le da. ¿Qué le decías? Sí, que eran gilipollas. ¿Qué le decías, baby? Cosas. ¿Cosas nazi? ¿Ella era más pequeña? ¡Oh! ¡No, David! ¡No! Ya ha matado a los bichos, ¿eh? ¡Oh! ¿Sabes qué habría pasado? Te habría revivido a ti mismo y ya está. Ya, pero... ¿Qué? Pero sí, que asusta. ¡Qué impresión! Hay que editar. Erika. Dios mío. El odio. El odio. ¿Quién me ha matado y por qué? Yo porque... Por poder. El poder. ¡Uy, el barrido! ¡Uy, el barrido! ¡Tu mano! ¡Uy, el barrido! ¡Hostia! Ahora ya se va. Tres, dos, ya no uno. Cambió. Oh. El robot era Invencible. Pelea entre Invencible. Y que aún no hemos terminado, ¿eh? De hecho, tenemos como para empezar. No pasa nada. No pasa nada. Autobús confirmada. No, Dani, no. ¡Hostia puta! ¡Que lo mío es un momento! Eso me salute. ¡No! No como eso. ¡Eso ya no! ¡Libertad! ¡Democracia! Bueno. Media vuelta.
Bueno, hoy no. Se reveló. El barrido. Ay, el barrido. Ay, el barrido. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vamos, Sergio, vamos a acabar la misión. Al menos esta. Pero la verdad, no sabía que había robots en el juego. Qué cosa, ¿no? Lo siento, te he confundido con un tío. Te confundí con otra. Motivado. Sabía yo que ni casi quería seguir jugando conmigo. Bueno, aquí ya está la venganza. Te he hecho un servicio, David. Era impossible for us. Bueno, el misil o eso. Uy, perdón, perdón. Y cada servicio, un deservicio. Casi se pierde, siento. Ahora tú se ha matado a los dos. ¿Tú, pero esto qué es? Barrido. Señor barriendo. ¡No! ¡Ayuda! No esperabas no salir vivo de ahí, ¿verdad, Abraham? ¿De qué? No esperabas no salir vivo de ahí, ¿verdad? No, sí, yo creo que ibas a morir. Vaya madre. Bueno, pues volveremos a intentar la misión, pero está difícil, ¿eh? Pero es fácil. Ah, pero esta vez en serio. Si jugábamos como mínimo en esta dificultad. Y aún nos costaba. Aún nos costaba. No, a ver, nos costaba a partir de normal que cuando podía salir Dios. Entonces empezamos a tener mucho miedo. ¡Ay, Dios! ¡Qué mal todo! ¡Oh! ¿Y esa mierda? Estoy tocando el pezón. ¡Es mejor que No Man's Sky! ¡Ay! ¡Ay! Pobre No Man's Sky. Solo porque se hagan tirar los ovios humanos. Pero creo que David ya lo ha pedido, ¿eh? He tirado cuatro. Y porque tenía yo mi mochila de confianza. ¡Qué chulada, coño! Mañana, ¿es posible que te hayamos despedido los vidas? Bueno. Ah, pues sí, sí. Haciendo el tonto. ¡Ah! ¡Ah, no me digas! ¡Oh, madre mía! Intentaste, pero no. Oh. Tío, qué chulada los juegos visibles juntos. Mira cómo lo intenta. Qué cabrón. Eso yo me he resucitado debajo de los misiles. Eso era peor. Eso no se hace, tío. Yo estaba en el suelo. ¿Cómo me has dado? Así no. Así. Coño, creo que Abraham tiene rencor. Creo que Abraham tiene rencor, así fuerte. Hermoso. Mira que hermoso. Buena, Abraham, buena.
¡Ay! Buen papel, José, tío. Es verdad. ¿Estamos todos vivos? Sí. Os he salvado, tío. Pero veo las bandas te ha caído, Claro, claro, claro. Es verdad. Ahora no te alejes de ahí, por favor. No quiero volver a empezar esto. Lo dice el que ha lanzado los cuatro misiles a prendido. Pero había un objetivo, ¿no? Era destruir los nidos. Lo que va a hacer es indiferente. Yo he destruido los nidos. Yo sé que resucito porque soy Ben Witch of Truk. Y me cae bien. Hombre. ¡Ah, fuera! Shinjitsu no Mayo. Perdón. Bueno. Y muere mucho tú. Que no, me tomo el sol de ser invertible. Pues sí, parece. Estoy empezando a dudar. Siento mal. Vendo. ¡Oh!
a cogerlo. Yo he cogido eso, Sergio. Creo que tenemos una oportunidad, ¿eh? ¿Está muerto alguien? Joder, pero es que estos ataques espontáneos, ¿los bichos pueden lanzar misiles? ¡Hostia, tío! Me ha sorprendido el misil y me he muerto. ¿Te importa si me acomodo ahí contigo? Ya, ¿eh? Oye, mucho, ¿tú no estás en Tiger Live? Como mofo de mierda. ¡Homo fogado! ¡No, no! ¡Dejamos a nadie atrás! No, tranquilo, ya se encarga aquí el Mendo. He caído al mismo tiempo, pero no. ¿Sabes cómo? Venga, sube tu cara. Ha hecho bloqueo de momento. No, es que le he dicho, me da tiempo de lanzar los misiles antes de ir loco. ¿No te habías pegado cuando me he puesto en el suelo? Es que no. Sido, a ver, es que ha sido cuando he llegado a la lanzadera, he empezado a pasearme todo el rato por los veranos. Hay un momento en que habéis empezado por los misiles y digo, uy, pues mirando al suelo. Me he quedado ahí y he dicho, hostia, están lanzando. Yo te he visto parado, digo, ¿ha muerto? No, si no está muerto. ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué tiene el mando suelto? Bane es el que más ha matado. Hombre. A base de misilacos. Bueno, venga, que solo queda una. Mira, va para allá todo. Secuencia de bubujel. No, espera. ¿Podremos con ella? ¿Podremos de verdad? ¿Podemos? ¿O ciudadanos? Ups. ¿Cuándo me te has hecho ese chiste? ¿En el último mes? No lo sé. Pero nadie podía, ni nadie ciudad. Los zombies los guardan, los débiles los muerden. What the what? La visibilidad será limitada. Las piernas encenderán. Okay, aparece vale. Con la primera luz del día. Al alba, mira al este. Mira a este. Al alba, mira al este. Mira a este, señor. Mira al Dangwon que se ha quedado arriba. No conduzca, se ha perdido. Entonces no podemos conducir coches aquí. Hostia, pues es más fácil, podemos usar el coche, tío. Claro, ¿por qué no lo has usado? Venga. La moto. Y la moto. La moto. No, yo no voy a mejorarme la moto más. Vamos a usar la moto, el coche y toda esa mierda. Vale, yo me cojo el coche de la expansión. Venga, yo la moto. Afirma,
que el coche de la pasión lo mejoré. Algunos de los vídeos hay que verlos sí o sí, ¿eh? Uy. Uy. Bueno. Pues me he equivocado ahí sin querer. Ah, pues no, no tengo ninguno de los vehículos mejorados, ¿vale? Yo creo que el coche este, el que me he puesto yo, es el que tiene el juego de posición. Vale, tres motos y un robot. Pues qué bien, ¿no? No me jodas, ¿tienes moto? ¿Tienes moto? Pues yo me pongo otra, tenemos motos para todo. Venga, vamos a cogernos todos motos. La mía está sin armar, por lo menos. Por lo menos la mía no tiene arma. ¡Qué maravilla, de útil! La mía sí creo que tiene la ametralladora. Venga, yo defiendo mientras pedís las motos. Vale. Qué combinación más rara. Dios mío, no sé si puedo siquiera mover esto. Pero no me dejéis aquí, coño. ¿Cómo se mueve esta mierda? Pues pensad que vayas ahí. Ah, que me he subido a la torreta, cállate. Ah, que tú estás ahí. Sí, entonces el de la moto que ha sido. Yo. Que como ha dicho, ah, que se conduce con los gatillos, con razón. Como ha dicho, ¿cómo se conduce esta mierda? Quería que venga. Cuidado, Rodríguez. Ya. Mira, eso sí que es perfecta. Supongo que la última mejora es tener miradas. Me subo. Dice Sergio con toda su violencia. Me subo. Venga, vamos. ¿Hemos hecho ya el objetivo? No. La moto tiene problemas. ¿Qué coño? El 3D es poderoso aquí. Vale, nada, conseguido, gracias a la moto. Vamos, somos los ataratos del infierno. Yo me subo en la moto de Abraham. Venga. Si me dejas. Vale. Sergio, súbete en la mía. Cuidado, tome paz. ¿Cómo? Porque está atropellado. Pues estaba. Se levanta acá. Madre mía, cuánto ángulo de giro. Vale, tú no puedes hacer nada, Sergio. Ya, es el anti-racing. Es el cabrón de que pasa. Se ha caído. Espérate. Hostia, ¿qué ha sido eso? Oye, pues tenemos que hacer combate de motos, ¿eh? Como... Yo lo he visto como esto de caballos, ¿sabes? De la antigua Roma. ¿La carrera de carro? Eso. Pues no es tontería la moto, ¿eh? No, no es mala. Bueno. Bueno, vete que te quita la contesta. No es mala, pues mira lo que ha durado. Hombre, de una hostia, tío. De una escopeta. Pero a los bichos los atropella. ¿No habrá? Sí. A los medianos los ha atropellado, o sea que... Bueno. Hemos completado el objetivo. Que no. De total todas las botas. Bueno. Sí, es que se ha quedado a morir. Sí. Oye, pero tened cuidado con los misiles de los bichos. Vamos.
Venga, voy a sacar el coche. Joder, la sombra. No, 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 Capicaguro, no. Capicaguro. Ah, chute. Estoy abandonado, ¿eh? ¿Qué hay que llevar? Mucho tú. Pero ya que te iba a traer a abandonarlo. Eso iba a hacer. Lo pretendía hacer, pero... La verdad, te ha abierto el mapa por algo, ¿eh? Mucho karma, ¿qué está pasando? Yo me subo. Ya está, súbete y vamos todos. Sí, bueno, yo voy a por chocolate. No me reviva, mejor. Bueno, el siguiente punto, ¿dónde es? ¿Dame yo? Y me ha matado. ¡Hala! A la mierda el coche. Pues no. De ahí un modo. Maravilloso coche. Coputa. ¿Sabes que yo soy el único que tiene los misiles para destruir esto? No lo sabes, ¿eh? Cabrón. Pues ya no puedo volver a subir a la mujer, ¿eh? Que no se puede volver a subir a la mujer. ¿Cómo la afecta? Por ningún lado. Bueno, señales. Tiene que moverse. Ah, pues ya no. Y vamos a pasarnos la misión de mierda. Sí. La misión mierda. La peor misión. Ahí está. No. Pero es un cabrón. Pues no le echa puta, ¿eh? Pero es un señor cabrón. Y ya verás cuando reviva.
Esa era la chapota, te lo digo en serio. Eso dijo Jesucristo, ya hablas con otro preview. Uy, me he equivocado. Oh no, cuidado. Oh, oh. Dios. ¿Qué ha sido eso? A ver. ¡Por la libertad! ¡Afirmativo! ¡Dios mío, ahora! ¿Qué pasa? Bueno, eso ¿de quién es esa perla? Es de Dios. Es de Jesucristo, que ha revivido. Vamos a ver los juegos antilineales. ¡Mierda! ¡No! ¡Oh, ¡we come through! Gracias. Abraham, ¿ves? Estoy viendo la tela. Ya lo hace papi. ¿Lo hará? Dios mío, Dios mío. ¿Cómo, de qué estará hecho el avión? Que resiste una bomba nuclear. ¿No podría estar hecho así el coche o la moto? ¿De qué estaba hecho el autobús de Independence Day? Diezmo de niños. Resina antialienígena. Qué bonito, hemos muerto en escala. Tío, pues si matamos al robot, podríamos probar los robots. Pero es que va a ser un bajón de dificultad. Sí. Que vean el gusano. El gusano. El gusano. El gusano me toca mucho las pelotas. De pelotis, tocad en... Al menos el otro veías cómo se movía. Ya. O sea, se mete bajo tierra y emerge. Dale a continuar, coño. 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 Guau.